En Bogotá se presentó anoche una movilización de varios vehículos de aplicaciones por plataformas. Se realizó el bloqueo en diferentes partes de la ciudad y especialmente en la calle 26 con carrera 80. Un conductor de un vehículo de manera peligrosa, temeraria, embiste a los policías, los atropella, tratando de huir del procedimiento policial. Allí se logra la captura de este individuo, se pone a disposición de la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público y lesiones personales. También se realiza la inmovilización de 17 vehículos y la imposición de 36 comparendos con el fin de recuperar la movilidad en la ciudad de Bogotá.